Pues estamos con Diana Marín, directora de marketing de Voltage, que nos va a hablar de esta marca que está enfocada más a los gamers. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchísimas gracias por tenerme invitada en tu programa. Oye, pues platícanos de esta marca para que la gente lo conozca, de qué se trata, cuándo nació. Sí, claro que sí, Carlos, con muchísimo gusto. Fíjate que Voltage for Gamers nació en 2018 en California, como pues, una marca que se originó allá. Nosotros en 2019, después de hacer varias transacciones y tratar de diversificar nuestro portafolio de negocios, nos dimos a la tarea de buscar nuevas oportunidades de inversión y fue cuando nos dimos a la tarea de empezar a investigar en qué rubro no estábamos involucrados y qué nos gustaría. Nosotros a lo largo del tiempo, Game Express, que es la marca matriz o la mamá, ha estado involucrado en el negocio de medios, con Atomics y su involucramiento con Atomics, en el negocio de publishing a través de Slang, que era un publicador de videojuegos, que hicieron juegos como Lucha Libre, Chavo Kart, etcétera. Estuvimos en el negocio de retail con las tiendas gamers, en el negocio de distribución, en el que seguimos siendo un jugador importante en México, y nos dimos cuenta que pues algo que faltaba en nuestro portafolio era todo el tema de accesorios, y fue cuando conocimos Voltage. Después de hacer nuestro due diligence y toda nuestra investigación, compramos la marca, concretamos la compra en febrero de 2020 y pues así fue como llegó Voltage a México. Originalmente la marca se llamaba solo Voltage, cuando la trajimos le pusimos el apellido de Four Gamers para darle un poquito más de tropicalizarlo más, sobre todo porque como es un nombre en inglés que aparte es un juego de palabras porque no es voltaje, pero tampoco es edgy, entonces quisimos hacerlo un poquito más user friendly y que fuera un poquito más ad hoc a lo que buscamos, que es realmente poder llegar a todos los gamers mexicanos, ¿no? Entonces llegamos aquí, concluimos nuestra transacción en febrero de 2020, marzo de 2020, sabemos todo lo que pasó, llega la pandemia, se cierra todo y fue hasta julio de 2020 que realmente se pudo meter la marca en todo el retail mexicano y empezar a tener una presencia ahora sí, pues fuerte y oficial, ¿no? Oye, y por ejemplo, acabas de tocar un tema muy específico que son los gamers. ¿Qué pueden encontrar o qué ventajas tienen estos accesorios sobre los demás accesorios que están en el mercado? Claro que sí, mira, varias cosas. Uno, aunque suena súper trillado, realmente Voltage for Gamers tiene algo para todos, porque sabemos que no hay un solo tipo de gamer y que puede haber un hardcore gamer, pero que de noche es gamer y de día es un financiero en un banco, o puede haber un chavito que pues estudiante en la mañana y en las tardes juega, me explico, realmente hay una diversidad. Entonces nosotros tenemos una gama muy completa que se divide en cuatro pilares principales. Uno son headsets, pues, todas soluciones de audio, luego son controles, todo lo que son soluciones de protección, que son micas, maletas, estuches, y soluciones de carga, que son básicamente pilas, cables, play and charge, etcétera, ¿no? Y dentro de cada uno de estos pilares del producto, pues tenemos una variedad importante. Por ejemplo, en el caso de los headsets, tenemos desde nuestro headset entry level, que es el TX20, que es un headset con un estilo retro que hace un poquito de alusión como al Walkman original, de $299 hasta una solución inalámbrica de $1,199, ¿no? Entonces, entre esa gama, tenemos diferentes audífonos con diferentes precios que se pueden adecuar también aparte a cada plataforma, ¿no? Tenemos soluciones para Switch, bueno, que son compatibles con Switch, que son compatibles con PlayStation, que son compatibles con Xbox, ¿no? Y pues están también brandeados con los colores de cada plataforma. Otra cosa importante es que nosotros por nuestra fuerza de distribución que tenemos con nuestra empresa matriz, que es Game Express, realmente es que hemos podido colocar el producto en toda la República Mexicana. Hoy estamos en 4.000 puntos de ventas a nivel nacional, ¿no? Que es algo que pues muy pocas marcas han podido lograr realmente estar en absolutamente todos lugares. Nos vas a encontrar en Amazon, Liverpool, en Palacio de Hierro, pero también en Coppel, Electra, Bodega Aurrerá, Walmart, Sanborns, Sears. Entonces realmente tenemos una huella importante en el mercado. Y por último, algo bien importante es el tema del precio. Nosotros sabemos que pues la mayoría de las marcas de accesorios o las marcas de tecnología vienen de afuera y los costos de desarrollo y de administración en empresas
norteamericanas, por ejemplo, pues son mucho más elevados de los que tenemos en México, y eso es un precio que al final se le traslada al consumidor, alguien lo tiene que pagar, ¿no? Por lo general, esos costos de administración y desarrollo están en alrededor del 20%, en nuestro caso es el 4%. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacerlo lo más eficiente posible sin sacrificar calidad, ni sin sacrificar el desarrollo del producto, pero al final eso se ve reflejado en el costo que podemos ofrecer al consumidor, ¿no? Que sea evidentemente un precio mucho más accesible. Y por último, aunque ya dije que por último era la anterior, también es importante que nosotros llevamos en la industria de videojuegos más de 30 años y realmente la empresa está hecha de gamers y todo el producto que ponemos allá afuera es producto que está probado, avalado, diseñado, ideado por nosotros, ¿no? El siguiente paso es poder llevar esa parte del desarrollo también a gamers en México, pero hoy por hoy sabemos que el producto que está desarrollado sí, digamos, tiene un sello de aprobación de gamers mexicanos, que somos pues, los empleados que estamos en la empresa y personas allegadas a los empleados, ¿no? Oye, ¿y el tema de garantía? Ah, pues suena interesante, ¿no? Todo Exacto. el mundo nos pregunta porque dicen, demasiado bueno para ser verdad. Y con eso la garantía de por vida. La garantía de por vida funciona, tú compras tu producto, guardas tu ticket de compra. Te registras en la página extendia.mx, registras tu ticket y ya automáticamente tu producto está garantizado o tiene esta garantía, tu garantía activada. Cualquier desperfecto del producto, ya sea que se te cayó, que te sentaste encima de él, que lo rompiste o un desperfecto de fábrica, que aunque tenemos controles de calidad, pues sabemos que hay algunas incidencias, lo vamos a cambiar, no questions asked. O sea, nuestra política es, no hacemos preguntas, tú siniestras. Te mandamos una guía prepagada y en automático te mandamos un producto nuevo. Realmente estamos muy preocupados o ocupados más bien porque la satisfacción del cliente sea lo más importante. Para terminar esta entrevista, nos gustaría que nos dieras la página o las redes sociales para que la gente y los gamers conozcan este producto. Claro, nos encuentran en voltage.mx, nuestro handle en Instagram es voltage.mx también y en Facebook nos encuentran igual como Voltage.